Óscar, bienvenido a la tele. Muchas gracias, Paco. A la tele, a la radio, a las redes sociales, todo se extiende. A saber, bueno, a saber dónde van todas las imágenes. Ahora cómo está montado todo esto, la verdad que es verdad, que a veces es donde van todas las imágenes. Hay que trabajar doble. Es fácil trabajar con los medios que disponemos a nuestro alcance, pero hay que trabajar el doble. Sí. Porque antes hacías el programa y punto, pero hay que colgarlo después en redes sociales y tal. Hombre, eso sí es verdad, pero también la funcionalidad que os da todo esto que os pone a vuestra disposición, creo que eso también vale la pena, ¿no? Y os ayuda un poco en todo vuestro trabajo. Te habéis hecho muchas entrevistas, los clásicos cantazos cuando salen de un partido de fútbol o has ido a alguna tertulia, pero sigue en este ambiente zen, creo que poco. No, la primera que me hacen. Entonces, que yo de donde vengo estamos un poco apartado de todo el mundo de la prensa y estamos un poco más fuera de este ámbito, pero bueno, es verdad que desde que hemos llegado aquí esto es diferente a todas las demás, ¿sí? Las personas de Huelva que sí conocen el programa, pero de lo que se trata es conocer al personaje por dentro. Igual ni tan siquiera hablamos de fútbol. Yo quiero conocer al director deportivo del Recre, pero por dentro. Por fuera te conoce todo el mundo. Al final me ven por ahí, ¿no? En la calle, me ven en algún partido y dicen, ahí está. Pero no saben si este señor es creído, es envidioso, es celoso, es sentimental, llora con facilidad. Eso no lo conoce la gente, yo quiero sacártelo. Bueno, tú naces, Óscar, ¿dónde naces tú? Yo en Madrid. El 16 del 12 del 81. En la clínica del Rosario. ¿En qué barrio naces tú? Bueno, ¿en qué zona? Es el barrio de Salamanca. Sí. Hay nivel, ¿eh? Bueno, sí, al final también por el tema del doctor o el médico que llevaba el parto a mi madre, pues le tocaba allí y es verdad que todos, además es que de todas formas mi hermana también ha nacido allí, mis hijas han nacido allí, mi sobrino ha nacido allí, mis primos han nacido allí, bueno, al final es como estar en casa. ¿Y la infancia dónde la pasas? ¿La pasas en Madrid también? En Madrid, sí. ¿En qué barrio? En Madrid. Yo me crio en el barrio Hortaleza. Uh-huh. Barrio Hortaleza, que es un barrio al noroeste. Y bueno, pues desde bien pequeñito, aunque al principio vivimos en Móstoles, uh-huh. Y a los 4 años así, 4 o 5 años, nos fuimos para Madrid. Y hace, no recuerdo si te pilla la educación general básica, ¿por aquel empezó el modelo? No, yo hice el BUP. Hice BUP y el BUP venía COU y luego en la universidad. Sí, el BUP, pero antes previamente era la educación. Hice la EGB. La EGB, exactamente, la educación general básica. No recuerdo si habían cambiado la ley de educación. Yo creo que fui dos o tres años más tarde a mi hermana, que es 5 años más pequeña que yo, le cogí la ESO. Sí, fue posterior. Por eso tenía dudas si a ti te había pillado la ESO o la EGB. A mí la EGB. Pues hace el BUP, los 3 cursos de BUP, luego hace el COU. Empresarial luego. ¿Dónde haces empresarial? Yo lo hice allí en Madrid, autónoma. Es una situación que, bueno, pues mucho tiene que ver también mi mujer, porque bueno, empezamos los dos muy pequeños, desde muy jovencitos en el instituto y bueno, pues al final seguimos estudiando hasta terminar los dos la carrera. ¿Recuerda cómo y de qué manera ganas tu primer sueldo o dinero que metes en el bolsillo? Sí, bueno, yo siempre he estado muy ligado al fútbol es verdad que mi padre tiene un negocio familiar, pues a nosotros nos, o mi padre lo que nos ha inculcado sobre todo es que nos tenemos que ganar el pan por sí mismo. Y bueno, pues en verano siempre que terminaba las clases, pues les iba a echar una mano a la gestoría y bueno, pues posiblemente el primer sueldo sea así, aunque luego también por lo típico, algún campus de verano que he ido como monitor, ¿sabes? De fútbol y bueno, pues así he sacado el dinero. ¿Y jugaste al fútbol también? Sí. ¿Dónde jugaste? ¿En qué equipo jugaste? Pues yo me crié en la cantera del Madrid hasta cadetes o así aproximadamente que salgo y ya, bueno, pues estuve en el Moscardón, en el Santana y luego un poco pues he viajado, he salido fuera a nivel de Castilla-La Mancha. Bueno, ha sido semiprofesional, por decirlo así. ¿Hasta tercera llegaste a jugar? Sí, tercera, sí, segunda sí, vez sí, no la pisaste. Sí, sí. No. ¿Cuándo, por qué dejas el fútbol? Aunque sea semiprofesional, ¿por qué? Bueno, porque llega un momento en el que me caso. Es verdad que yo había hecho ya, bueno, mi padre estaba ligado al fútbol, había estado trabajando en el Real Madrid y yo tenía contacto directo porque también me conocían de cuando estuve allí. Paco de Gracia y Ramón Martínez, que eran por aquel entonces los que llevaban el tema de la cantera.
Y bueno, pues es cuando vuelven a entrar en el Madrid, esto Florentino y tira otra vez de ellos y me llaman y bueno, me dicen que sí, me interesaría. Yo por aquel entonces estaba jugando en tercera división y ya estábamos con el tema de los impagos, de sus situaciones del ladrillo por aquel entonces y bueno, empecé a meterme en este mundillo y hasta aquí he llegado. ¿Tu padre qué hacía en el Real Madrid? Mi padre estaba igual de captación. Estaba en captación. Mi padre estuvo ligado al fútbol en Las Rozas, que es un equipo que hay en Madrid. Uh-huh. Y bueno, pues a través de Paco de Gracia también, que es la persona que conocía de cuando yo era pequeño, bueno, pues empezaron a trabajar juntos y bueno, pues, estuvo también otros 8 o 9 años allí. Uh-huh. Hasta que ya se cansó y dijo, voy a ver un poco, a tener fines de semana libres, ¿sabes? ¿Cuántos hermanos soy? Yo y mi hermana. Dos. ¿Tu hermana sigue en Madrid? ¿Trabaja Madrid? Mi hermana es abogada y está en la empresa de mi padre, bueno, nuestra empresa de la gestoría. ¿Has pasado una infancia feliz? ¿Se puede decir que mucho, bien? Mucho, la verdad que sí. Mucho, la verdad que yo tengo unos padres maravillosos. ¿La educación que te ha dado, en qué está basada? ¿Eran unos padres muy cañeros, muy de tira de las orejas, muy dialogantes? Mis padres han sido siempre muy... han estado muy encima de nosotros. Han estado siempre... no nos han regalado nada porque todo ha sido con nuestro esfuerzo, pero es verdad que ellos siempre han estado muy preocupados de que nosotros tuviéramos, bueno, pues unos estudios y que supiéramos que la vida es a base de esfuerzo y de trabajo. Esa educación que has recibido de tus padres, que no sé si sigues recibiendo, seguro que sí, que te da consejos. Sí, la verdad que sí, mucho. Esto no es por aquí, que es por aquí, seguro. Sí, todavía sigue. ¿Y has copiado esa educación y se la quieres dar a tus hijas o se la estás dando o has cambiado algunos? No, intento siempre coger lo mejor de cada uno y en este caso, en el tema de la educación, pues me quedo con lo mejor que manda mis padres, que para mí ha sido extraordinario y lo que intento es implantarle eso a mis hijas, pero también, bueno, con un poco de nuestro toque de mi mujer y mío en este caso, para que, bueno, pues intentar que aún sea un mejor. ¿Tu mujer forma parte de tu vida de manera fundamental y primordial, un sostén? Sí. Que sin ella posiblemente la vida sería más complicado para ti. Sí, totalmente. Yo creo que lo habéis notado que cada vez que soy muy familiar en ese aspecto. Ella es una pieza angular en este proyecto de vida, desde el primer momento, pues llevamos desde los 16 años juntos y bueno, pues para mí es una base fundamental y lo que te digo, sin ella pues que creo que pues, mi vida sería muy diferente y peor también te digo. ¿Y momentos malos cuando llegas a casa, aunque pocos vas a casa, porque la tienes fuera, la tienes en Madrid, pero cuando llegas le cuentas los problemas que tiene o prefiere no involucrarla? No, sí. Yo lo hago partícipe de todo, de igual que ella, y entre los dos pues intentamos buscar lo mejor, es más. Ella es la que me pone un poco de calibre la situación, porque es verdad que hay veces que yo soy un poco caliente. Un poco caliente en el aspecto. ¿Sí? Que... No te veo. Sí, es verdad que doy esas muestras, pero es verdad que hay momentos en los que me tengo que calmar y ella aún es más tranquila y más pacífica que yo. ¿No sueles contar hasta 10 cuando algo te cabrea? Cuento mucho hasta 10. Claro. Pues yo te veo, no sé, o sea, no te veo yo como un tipo caliente que pueda perder los nervios con facilidad. Sí, pero es verdad que me considero una persona muy, ¿cómo te diría? Muy transparente. O sea, si yo no estoy bien contigo, me lo vas a notar enseguida. Y lo dice que... Vale. Me lo vas a notar enseguida y muchas veces que eso en el mundo y más en el mundo en el que nosotros trabajamos, pues es verdad que no me pasa facturas negativas. Bueno, al final tengo que salir del Madrid por una situación que bueno, pues que es acorde a que no transijo con esa situación. ¿No te gustó algo? ¿Por qué te fuiste del Madrid? No es que me fuera, no. Llegó un momento en el que, bueno, yo estoy allí con Ramón y es la persona a la que, bueno, le estaré eternamente agradecido porque fue el que me dio la oportunidad de vivir de esto. Y bueno, llega un momento de cambio, llega Víctor Fernández, Víctor pues tira de mi persona para estar un poquito más a su lado y bueno, pues luego vuelve otra vez Ramón y considera que hay que hacer un cambio. Y bueno, pues el cambio es que yo tengo que salir y no hay otra. Entonces, bueno, yo creo, pienso que en la vida que cuando las cosas suceden es porque algo bueno tiene que venir detrás, ¿sabes? Entonces,
tuve que salir y no pasa nada. Todo sucede por algo, ¿no? Exacto. Yo lo tengo muy claro. Todo sucede por algo, mucho. Todo lo que sucede en la vida sucede porque algo hay detrás. Óscar, a ti de la vida en general, ¿qué es lo que no soporta y que te molesta mucho, te enfada, te cabrea, te saca de quicio? Y la falsedad y, y el oportunismo. El oportunismo de personas cuando se quieren aprovechar de ciertos trabajos o de ciertas situaciones que no les va con ellos, algo, eso me cabrea mucho, la verdad, me cabrea muchísimo. ¿Has hecho mucho corte de manga en tu vida o sueles hacerlo? No suelo hacer corte de manga, es verdad que soy muy tranquilo, muy para eso. Es verdad que aunque tú me digas, como te he comentado antes, es una situación de que mi mujer me tiene que parar. Es que porque llego a casa y me empiezo a encender según he pensado las cosas y digo, ostras, esto no puede ser tal. Y al final mi mujer me llega y dice, ojalá, estate tranquilo, que la vida es muy justa, que cada uno con el tiempo se pone en su sitio y hay que estar tranquilos. Pero corte de manga, no sé yo de mucho corte de manga. Sí. Puñaladas en la espalda tienes muchas, así, trasera que te hayan podido dar. Y dices, no esperaba. Sí, hay. Sí hay. Lo que pasa que, bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo soy una persona que no soy una persona que sea rencorosa, ¿entiendes, Paco? Al final, miro para adelante, sé quién eres desde el primer momento, porque es verdad que las puñaladas me las suelo esperar. Hay ciertas que no me las espero, pero me las avisa mi mujer. Mi mujer para eso yo creo que tiene un don para esas cosas, ¿sabes? Que a lo mejor... las mujeres debe ser, ¿sabes? Dicen, cuidado con este que no tal, y efectivamente. Al principio, para mí, yo considero que todas las personas son buenas personas. Lo que pasa es que luego cada uno ya empieza a ver la situación y dice, esto no funciona. Y cuando llega a Huelva, ¿te advirtieron de quién es quién en cada sector, en el mundo del fútbol, en el mundo de la información, en el mundo de los entrenadores? No, porque además también tengo una cosa, es verdad que yo soy de las personas que me gusta sacar mis propias conclusiones. Claro, conoce, y conocer a las personas por mí mismo. Conoce y juzga. Exacto. Como decía mi abuelo. Exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces tú me puedes hablar de tu experiencia, pero a lo mejor tu experiencia es diferente a la mía. Entonces, yo no quiero escuchar a nadie. Yo llego, es verdad que al final nos conocemos todos. En el fútbol, y más en el fútbol, nos conocemos todos. Y te hablan y te dicen, pero oye, tu experiencia puede ser diferente a la mía. Entonces, déjame que yo pueda sacar mis propias conclusiones. Joder. ¿Tú eres un hombre que suele llorar con facilidad o fácilmente? No, pero es verdad que al ser muy familiar, es verdad que ahora al estar separado y eso sí lo llevo complicado. El tema de mis hijas, el tema de mi mujer, el tema de mis padres, tal, es verdad que... Porque considero que el tiempo es muy importante en la vida. Y yo cuando llegas a casa y sabes que ese tiempo no te lo van a devolver, ostras, es complicado. Pasan los días rápido, la semana, los años, y las niñas van creciendo y tú lejos de casa. Exacto. ¿Suele hablar con ellas diariamente? Sí, todos los días. Todos los días. Todos los días. Por las mañanas, cuando voy a trabajar y ellas van al colegio, a mediodía, y luego por la noche siempre... Bueno, pues como tú has dicho, hay ahora mismo medios que te hacen estar más cerca. Claro. Y bueno, pues los FaceTime están a la orden del día y estoy todos los días hablando con ellas. ¿Tienes dos? Dos niñas. ¿Tienen edades de...? De 4, o sea, de 5 y de 7. Ah, ya. Lo que pasa es que la mayor va a hacer 8 ahora en noviembre. Entiendo. 5 y 8. ¿Ya has parado o no? ¿O piensa dentro de los planes está por ahí? Yo soy muy niñero y mi mujer igual, entonces, niña... bueno, pero ¿qué pasa? Que al estar separados, y esto es muy complicado, porque al final es ella la que está continuamente con ellas, y es verdad que aunque mis suegros y mis padres nos ayudan muchísimo, pero de verdad que la que se está comiendo todo el tema es mi mujer. Y es para, pues bueno, pues es lo que digo, cuando me estás preguntando, parece que es una pieza angular o es una persona importante, claro que es importante, porque en este caso es la que está tirando el carro para adelante. ¿Ella trabaja? Sí, ella trabaja, ella tiene un buen puesto de trabajo en Madrid. Ah, bien, mira. Sí, es un puesto que está... Porque tú aquí ganas poquito, no lo voy a decir, pero... No, aquí sí, que se haga, diría lo... Los telespectadores y los oyentes que nos escuchan en la radio y nos... Ya como está la orden del día, porque los sueldos han salido, yo no sé cómo pueden salir en su día, pues bueno, pero sí, todo el mundo sabe lo que gano y bueno, también te digo una cosa,
está ahí y nunca, nunca, para que al final la gente vea que yo nunca vine aquí por dinero. No, no, vine claro, por... tú vienes para pagar y comer y ya está. Y pagar y comer. Y hay veces que incluso me cuesta dinero. No te queda ni para un seguro de pensión. No, de verdad. O sea, que la gente se da una idea de lo poquito que ganas. Es verdad, es verdad. Y bueno, pero nunca me quejé, también te digo. No, no, sí, no te quejaba ni cuando no cobraba. Era de los poquitos que... No, es que no me quejara cuando no cobraba. Yo lo pasaba peor por los que estaban en mi entorno. Eso era muy complicado para mí. Eso fue muy difícil. Yo creo que ha sido lo más complicado que he podido llevar aquí. Sí. ¿Cómo se come eso? Es que como hemos vivido desde el minuto uno, hemos estado muy cerca de los jugadores y de vosotros, y sabemos todo lo que habéis pasado. ¿Cómo se controla una plantilla de 22 jugadores? ¿Qué pasa? Agosto no cobran. Septiembre, octubre, noviembre, y pasan meses y no hay esperanza. Tanto tú como José María San Menor habéis comido todos, todo. Bueno, y el míster y yo, y luego hay el cuerpo técnico, o sea, lo que he dicho muchas veces, pero es verdad que la pieza fundamental fue el míster, porque el míster desde el primer momento lo tenía muy claro, cómo tenemos que actuar todos, y en ese caso, entre todos, creamos una familia. Es que al final todo esto ha sido gracias a que hemos creado una familia. Una familia donde nos hemos ayudado unos a otros, donde llegábamos allí y sabíamos que no ganábamos nada si estábamos todo el día hablando del mismo tema. Para nosotros era el hacer que el día fuera feliz, porque bueno, pues entramos en la sala de fisios, uno soltaba una gracia, el otro soltaba otra gracia, el míster luego lo sabía motivar dentro del terreno de juego, y los jugadores al final pues han sido, yo creo, unos profesionales como la Copa Un Pino, que gracias a ellos pues estamos donde estamos. Los jugadores ayudaron también a los que ganan menos, ¿no? Sí, al hostillero, que bueno, sí. Sueldo de jugador del recre tampoco es mucho, pero bueno, los hostilleros, imagínense lo que puede ganar ahí, un hostillero en el recre, y si está unos meses sin cobrar, pues el hombre lo pasó mal. Ahí se demostró a todos que lo que habíamos hecho en verano pues era acorde a lo que queríamos que podíamos conseguir de cada uno de ellos, porque nosotros, aparte a nivel futbolístico, a niveles futbolísticos, nosotros lo que nos basábamos sobre todo también en la elección era del tipo de persona. O sea, nosotros sabíamos que lo que queríamos era trabajar con personas, buenas personas. Buenas personas y que bueno, que ante una situación que se podía dar como se dio, pues oye, pues que pudieran estar, que estuvieran totalmente abiertos a que teníamos que sacar esto adelante. Y bueno, pues al final lo hemos sacado y gracias a Dios estamos donde estamos. Hay quien dice, podía haber venido Óscar Carazo hace 3 años, porque el Recre en los últimos 3 años, las últimas 3 temporadas, acabó pidiendo la hora para no descender a tercera división. Llegas tú y podemos ser primero. O sea, de pedir la hora para no descender a tercera, a estar cerca de la clave. ¿Dónde ha podido estar la clave? Bueno, yo creo que no es que sea venir yo me considero sobre todo una persona humilde que solamente he venido a intentar desarrollar mi trabajo, simplemente eso. Hay veces que se me ha sido más complicado que otros, pero lo que he hecho ha sido al final intentar desarrollar mi trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando tú te rodeas de gente como el míster, gente como el cuerpo técnico que hay, la gente que convivimos en la ciudad deportiva, pues eso es mucho más fácil para que eso salgan resultados. Y luego, cuando tú creas unos hábitos, intentas crear una estabilidad deportiva, pues oye, pues eso al final es factible que te pueda dar un resultado positivo. Pero al final esto es fútbol y hoy nos ha salido bien, pero también nos podía haber salido ¿Y mal. ¿Y tú por qué consideraste que Salmerón era el técnico adecuado para el Recreso? ¿Por qué? ¿Lo había seguido? ¿Te lo habían dicho? ¿Lo habían comentado? Me quitó. A mí, José, yo le conozco hace mucho tiempo a nivel profesional, ¿vale? Sí. O sea, es verdad que a nivel personal, cuando hemos desarrollado nuestra amistad o la afinidad que tenemos, ha sido aquí. Pero es verdad que yo con Salmerón lo planteé pensando, o sea, yo cuando planteo que Salmerón sea el entrenador, no es porque dije, pues Salmerón se ha metido en playoff en UCAM, o sea, en Murcia. No, yo lo planteo por las siguientes causas, o sea, yo pienso todo, o sea, aparte porque ese es su modelo de juego y ese al final la seguridad que tiene, me quita un playoff. Porque él me quita un playoff, él está en UCAM y yo estando trabajando en el Castilla, no lo quita, sí, y él asciende. Pero porque es la persona más completa que había y que considero que hay. ¿Por qué? Porque es un entrenador que ha entrenado en filiales. Ha estado en el Real Madrid C, ha estado en el Almería B, ¿vale? Es un entrenador que ha estado en equipos, bueno, pues que han tenido sus dificultades. Dificultades me refiero en el día a día, como Fuenlabrada, ¿vale? Fuenlabrada también, y logra un ascenso con Fuenlabrada. Ha sido un entrenador que ha manejado banquillos de alto nivel me refiero, en segunda división A, como la ves,
Alavés, él salva al Alavés. Sí. O sea, es que eso, eso es complicado, ¿eh? Que cuando llega allí a Vitoria a salvar aquello. Es un entrenador que ha estado en situaciones positivas, como el día de la vez que hemos hablado de Ucam. Ha sido un entrenador que ha estado también en situaciones negativas a nivel deportivo, que coge equipos estando abajo, cuando salva a Poliegido, cuando salva al Alavés, cuando coge al Murcia metido en play-out y lo mete en play-off. Sí. O sea, desde el censo a casi el ascenso. Exacto. Y es un entrenador que ha manejado situaciones como los que se podían dar aquí, era impagos. Estaba en Murcia y él fue el que tiró eso para arriba y llegó y tenía todos los perfiles para ser el entrenador del Recre. Exacto. O sea, yo desde que yo elijo el que formemos parte o que ambos tenemos del proyecto para adelante, yo lo tenía muy claro, que iba a ser él y que tenía que ser él. Tenía oferta del Cartagena, por ejemplo, del Cartagena. Sí, lo de la verdad que eso fue ahí, demostró una vez más pues, la clase de persona que es. Un tío de palabra, fiel, un tío de fiar y que desde el primer momento nos dijo que él quería formar parte de este proyecto y aún no teniendo el contrato, porque es verdad que pues que se tardó un poco en redactar esos contratos y tal, aunque no teniendo el contrato, él le había dado su palabra y dijo que quería venir al Recreativo a formar parte de este proyecto y que creía mucho en el trabajo que podíamos desarrollar juntos. Hubo ahí un momento en el que casi renuncia a venir al Recre. Que no sé si tú lo sabrás, si no lo sabes yo te lo cuento. Lo sé todo porque convivíamos juntos. Bueno, pues eso lo digo. Convivíamos juntos, sí. Hubo un momento que le entraron las dudas porque, bueno, al final lo ha explicado él, además. Sí. Yo creo que él venía con la situación de unas empresas, de que estaba fama, estaba tal. Y en el momento en el que lo entran, claro, estaba un poco, ostras, ¿esto de qué es? Y bueno, pues él recibe la tranquilidad que, bueno, pues que con el tiempo se ha llevado a cabo y que bueno, que ha hecho que también estemos hasta aquí. Sí. Lo que pasa es que en el último minuto, estamos hablando del verano pasado, le quisieron cambiar al director deportivo y él entonces dijo, si Óscar Carazo no es el director deportivo, yo no firmo por el Recre. Eso si tú no lo sabes, pues yo te lo cuento y se lo cuento a la gente. Me quiere mucho. Sí. No, pero es que lo digo así, esto está él ahí y si... Y había dos personas más en esa conversación, y si no es así, que me lo desmienta. Pero le quisieron cambiar al director deportivo en el último minuto. Dice: bueno, si Óscar Carazo no es el director deportivo, yo me marcho. Bueno, yo en el último minuto no sé, porque eso no estuve en esas conversaciones. Es verdad que, bueno, el equipo ya estaba hecho. Fue el verano pasado. Sí, el equipo ya estaba hecho. Entonces, no sé, yo en esa situación es que tampoco. Yo estaba muy inmerso en intentar que esto pudiera salir bien, pues porque al final, cuando tú. O sea, te metes en un proyecto, yo por lo menos soy de las personas que quiero que salgan bien. Bien. Por tu experiencia, aunque eres todavía un tío muy joven, pero has tenido una experiencia acumulada, está en una cantera importante como la del Real Madrid, conoces los clubes por dentro. Yo creo conocer algo un poquito, después de estar 30 años, no conozco ni el Real Madrid ni el Alavés, pero el Recreativo sí puedo presumir de percibir, ¿no? Y no sé si coincides conmigo. Yo lo veo así también. Yo veo un club muy, muy, muy profesional en la parte del césped. Samerón, tú, Pablo Herrero, los fisios, preparados físicos, los jugadores, pero después veo otra parte, la parte burocrática, en la que no veo un club como a mí me gustaría ver. Bueno, yo no sé si tú lo ves igual que yo. No sabes lo que pasa, que yo. Tú no sales de la ciudad deportiva y no te enteras. Yo es que no salgo de la ciudad deportiva, ¿no? Y claro. Yo al final estoy ajeno a todas las situaciones que pueda haber fuera de lo que es la ciudad deportiva. Y bueno, pues tampoco me quiero inmiscuir en esas situaciones. O sea, tú hablas de tu parte entonces. Totalmente. Pero ahí sí veo yo que veo un club muy, muy super profesional en la parte deportiva. Por el cómo trabajáis, los vídeos, cómo elaboráis los vídeos, cómo hacéis el estudio del rival. La verdad que es insignificante que te dan puntos al final. La verdad que es que este año date cuenta que José María viene con Pablo y con David Torrejón, ni con David Lepe, ni con Mike, ni con Carlos Vallés han trabajado. Ni tampoco, por ejemplo, los fisios que son María y estoy Guille tampoco. O siempre se me olvida hablar de. Carlos. De esto de con los sutilleros, al final date cuenta de una cosa, es que es el trabajo día a día y eso al final, si tú no te conoces no sabes cómo va a salir. Claro. Entonces, cuando nosotros desde el primer momento, el míster marca sus pautas, nosotros marcamos a nivel de día a día y vemos toda la situación, oye, pues todo responde y de una manera natural e incluso todo el mundo sabiendo lo que hace, entonces nosotros respondemos por
lo que tenemos que responder, que luego, además, creo que lo que se manifiesta aún más son los resultados, que ahí están, y lo que tú dices, pues 3 años de estar pidiendo la hora, ¿no? 3 o 4 años tres, de estar pidiendo, pidiendo la hora a vivir una cosa muy bonita que puede ser un playoff. Tú, volvemos ya, más cuestiones personales, luego analizaremos globalmente la situación de futuro del Recre. ¿Tú qué ambiciona en el mundo del fútbol? ¿Quieres llegar a algún sitio, a algún lugar? ¿Estableces alguna meta? Yo sé lo que pasa, que todo lo que me ha venido en la vida me ha venido con trabajo, Paco. Me ha venido con trabajo, sí, pero, sí, es que no hay otra. Pero nunca me he puesto ni... Fíjate, cuando me puse a... me dediqué a, o me, pro, me puse a trabajar o a vivir de esto, pues nunca pensé que iba a ser a nivel profesional. Lo que pasa es que van cayendo los años, la gente ve tu trabajo, y cuando tú haces las cosas sin una finalidad, sin buscar nada a cambio, todo llega en la vida. Y al final yo soy una persona que solamente vivo para trabajar, porque además amo mi trabajo, me apasiona mi trabajo, y creo que todo en la vida llega con el tiempo, sin buscar nada a cambio. Yo no voy a buscar nada a cambio, porque si vas buscando algo, al final, ¿sabes qué pasa? Si tú dices, no, es que a mí me gustaría ser director de un equipo de primera división, bueno, sí, claro, pues a mí me gustaría ser en primera división con el Recreativo, porque sería con el equipo con el que estoy creciendo, pero claro, si yo tal, no, es que quiero el puesto, no, yo es que no soy así, no, yo soy una persona que ahí está mi trabajo y me está todo el día a día, y es lo que me ha ido llevando a estar donde estoy. Tú puedes estar a las 3 de la mañana viendo, yo qué sé, un Iliturgi y el Dense, que hay que tener para ver un bodrio de eso. Seguramente que te has cargado algún partido de esos. Sí, alguno que sí. Fue muy gracioso porque hubo un día que coincidí con Joaquín Caparrós. Sí, y estuve viendo un Olot Conquense. En el campo del Conquense. Uf, y me acuerdo que me llamaba Pablo Blanco en esa semana. Digo, pues Pablo, estuve con tu jefe, tal. Me dice, ¿dónde estuviste? Y pues estuve viendo el Conquense Olot. Dice, yo solamente creo que hay 2 personas que se pueden ver eso, tú y Joaquín. ¿Sabes? No. Y fue gracioso. No, a mí me gusta porque nunca sabes dónde puede haber un buen futbolista. Y a mí el estar viendo cualquier cosa me gusta porque me gusta tener la información, me gusta conocer futbolistas, me gusta saber cómo van los equipos, me gusta seguir todo en ese aspecto. Soy un loco de tú fútbol. Imagino que debe tener una base de datos importante, ¿no? Cientos de jugadores o miles. La verdad que sí. Se lleva siguiendo 2 años y ves la evolución. Sí, porque hay muchos jugadores que conoces desde muy pequeños. Conoces desde muy pequeño porque lo que te digo, me he tirado 10 años en el Real Madrid y nosotros allí lo que nos hemos estado es viendo jugadores pues en esas edades que van creciendo hasta desde el Castilla para abajo. Entonces, claro, 10 años para el Castilla, estamos hablando que estamos en el 2019, ¿no? Sí. Estamos hablando que seríamos 10 años para atrás, ahora mismo el 2000, los del año 2000, son los jugadores en edad juvenil división, o sea, juvenil de último año, pues métete 10 años para atrás, estamos hablando del 90, del 89, jugadores que tenían, pues ahora tendrán 30, 32, 33 años, pues has ido viéndoles la evolución y claro, tú has ido regenerándote tu base de datos viendo jugadores, entonces, bueno, es gracioso el verles, porque cuando vas a firmar jugadores, tú les hablas de situaciones de antaño, de cuando jugaban en tal, pues me acuerdo hace poco con Tropi con, hablando de cuando él estaba en el Mestalla siendo capitán, y la primera vez que lo vi fue en el Cerro Los Espinos jugando contra el Atlético Madrileño, y claro, yo en el móvil, aparte son ahora hay actualizaciones y hay aplicaciones en las que, bueno, y sacas la alineación, mira la alineación que había, pues mira, este estaba aquí, la verdad que es gracioso, la verdad, y es bonito, porque al final dices, ese trabajo va dando sus frutos. ¿Y desde entonces has estado siguiendo a Tropi desde entonces? Es que lo conoces, evolución. Ya cuando lo conoces, sí. Al final, pero con Tropi, hablar con Tropi va a ser el último que tal, pero Marca Valle o yo qué sé, o Israel Puerto, son jugadores que además salen de canteras y tú les vas siguiendo su evolución, vas viendo sus números, no les vas viendo todos los días, todos los años, pero, o sea, todos los años, todos los partidos, pero sí coincide, porque al final nosotros desde Madrid nos movíamos, pues yo qué sé, pues hay que ir a Valencia a ver un chico, tú no vas a ver solamente, o yo por lo menos, no. Mi manera de entender, no iba solamente a ver un chico, porque al final tienes que ser funcional y tienes que sacarle el rendimiento total, aunque es verdad que allí teníamos toda nuestra disposición, pero yo iba a Madrid, o sea, yo iba a Valencia y me veía 9 o 10 partidos, o sea, yo llegaba el sábado a las 9 de la mañana o dormía el viernes allí, empezaba desde las 9 de la mañana,
viendo infantiles, viendo cadetes, viendo juveniles, viendo segunda B, viendo segunda A, domingo igual. Entonces te vas con una lista de jugadores, pues eso, todos los fines de semana, regenerándotela. Uf, bonito trabajo, ¿te gusta? A mí sí, la verdad que me apasiona muchísimo. A mí la pasión, es verdad que tiene su lado complicado, que es el tema de las familias, pero es verdad que es... En este mundo, ¿quiénes son los buenos y los malos en el mundo del fútbol, en el que te mueves? ¿En qué sentido los buenos y los malos? En general, en sí. Yo no ¿los considero... representantes? No. No, al final ellos hacen su trabajo como tal. Y oye, ellos al final lo que quieren es sacar el máximo beneficio para los jugadores. Los jugadores al final buscan su propio beneficio. Y yo en este caso lo que busco es, bueno, lo mejor para el club. Tú que tienes buen ojo de la actual plantilla del Racker, ¿qué jugador va a acabar en primera división? No digo si este año o dentro de dos o dentro de tres. Bueno, al final, ¿sabes qué pasa? Que eso está en una situación que ellos mismos con su trabajo se van y se ponen. Al final, es verdad que bueno, pues hay jugadores que creo que con el nivel de trabajo que pueden estar poniendo ahora y viendo lo que te vienen por detrás, pues es factible. Nada, tampoco te puedes aventurar en ello, ¿sabes? Eso ya, yo creo que cada uno tiene su cualidad principal y si algunos los desarrollarán más, otros menos, entonces ahí serán ellos los que se ponen y se quitan. El que el Recre se haya metido en la Liga de Ascenso es un gran éxito para ti, ¿no? Ya ocurra lo que ocurra. Bueno, sí. Yo para mí, desde el primer momento, nosotros nos planteamos es el hacer un año tranquilo, ¿verdad? Es un año tranquilo donde no pasáramos las dificultades, el Recreativo no pasa las dificultades que había pasado. Cuando llegamos a ese momento, pues bueno, pues teníamos que pensar en la Copa del Rey. ¿Por qué no hacer la Copa del Rey? Vamos a hacer lo que, joder, que además yo he hablado, he visto a seguidores donde, bueno, pues tenían cierto, no sé, pena de no jugar esa competición tan bonita, donde una alegría tan grande que fue jugar una final, pues yo sé que a la ciudad de Huelva, pues eso a ellos, eso es lo que más grande le ha pasado en los últimos años. Entonces, pues oye, el de jugar la Copa del Rey, y bueno, pues ya estando ahí, ¿por qué no jugar playoff? Yo jugar los playoffs y seguir trabajando y seguir mejorando a los chicos, que es lo que realmente... Y ahora el último objetivo que es, bueno, ¿y por qué no ser primero ya que estamos en playoff, no? Mientras tengamos opciones, ¿por qué no? Vamos a seguir luchando por ello, ¿verdad? A ti te habrán tirado tejos ya, seguramente, ¿no? Algún que otro club, ¿no? Ah, digo, alguna mujer no. No, eso sí, eso viene a la rata. No. Sí, te la cambio. No. Ahora te voy a hacer una pregunta parecida, me ha dado pie a ello. Pero primero, ¿te han tirado los tejos algún club, alguna oferta? No, yo ahora mismo estoy muy centrado en el Recre y para mí lo importante es sacar esto adelante y bueno. Pero acaba el 30 de junio, cuando acaba tu contrato. Sí. El 30 de junio acaba el contrato. Sí. El 30 de junio termina mi contrato y mi relación con el Recreativo contractual. Sí. A no ser que te ofrezcan la renovación y ya luego tú te lo pensarías y dirías, bueno, pues... Date cuenta que aquí hay dos partes. Sí. Aquí una parte es el Recreativo y otra parte soy yo. Entonces, claro. Obviamente, para que yo me pueda pensar algo, me tienen que plantear algo. Claro. Entonces, si no me plantean algo, entonces... No, pero yo creo que tampoco es el momento. O sea, no, el momento, sí, yo creo que ahora mismo estamos... Sí, yo pienso que sí, porque yo si fuese el dueño del Recreativo de Huelva, ya hace 2 meses habría hablado contigo, con Salmerón, con Tropi, con Israel Puerto, con Diego Jiménez, bueno, con Pablo Andrade. Esto, cualquier club normal haría eso. Bueno, es verdad que cada club es un mundo. Entonces, es verdad que aquí el Recreativo es una situación complicada, lo que se vive y... Y el pensar más allá del día a día creo que tampoco es beneficioso. Creo que... Sí. Ya, si llevamos 3 años dándole patada a la pelota para adelante y ha salido bien, que porque si no va de ruta y bueno, cuando han ido apareciendo los problemas, bueno, vamos a resolver y si mañana aparece otro problema vamos a intentar resolver. Lo que siempre hemos dicho, pero yo adelante a ver si marcamos pero el gol. Pero con eso porque yo soy una persona positiva y me quiero quedar con la parte positiva de todas estas situaciones. Ahí te das cuenta de la grandeza que tiene el Recreativo de Huelva, que vivir en una situación como se ha vivido aquí y estar todavía como está y levantándose como el ave fénix de sus cenizas, pues oye, yo creo que eso es para tener muy en cuenta que un club como es el Recreativo es para tenerlo muy muy en cuenta. Siempre, sin duda. El factor clave, la afición, que en los momentos malos, cuando pides a la afición que vaya, porque si pierdes el domingo descienda a tercera y se presentan allí 20.000, y cuando le pides ayuda para meterte en empleo van 15.000, pues con esa afición y después...
Yo, tú sabiendo el salario que gano, dirás, ¿y este chico por qué se ha venido aquí? ¿Cómo puede ser tal? Yo es que no me cansaré de decirlo. Yo es que cuando bajas y veo ese partido, Granada, o sea, Recreativo de Huelva, Granada, que empatamos a cero, sí. Y yo veo a esa afición y veo esa locura de pasión que se tiene por el club. Yo quería formar parte de esta situación y ya te digo que no, en ningún momento me tiro de los pelos por haber venido aquí, sí. Todo lo contrario. Y después el ayuntamiento que saca 14 millones de euros de los ciudadanos, que tú sabes cómo está la ciudad y que la gente pasando necesidad, que algunos protestan al principio, pero al final la ciudad asume que se han puesto 14 millones y no pasa nada, para que estos hombres al menos puedan cobrar y que para haya pequeña estabilidad. Y por eso es que suma dato y al final la ciudadanía es que, aparte yo te doy mucho mérito a ti, a Salmerón, a los jugadores, pero los 147.000 habitantes de Huelva, que hemos puesto 14 millones, yo me excluyo de eso, pero a todos, hay que darle también su punto de mérito. Bueno, yo creo que al final, creo que aquí todo el mundo tiene mérito, porque en ese momento había que sacar ese dinero y había que ser valiente, y en este caso, pues en este caso Gabriel fue el que tiró para adelante, entonces... Yo en ese aspecto creo que nunca me he metido, nunca me voy a meter. Me he dedicado siempre a lo deportivo y es donde voy a seguir. Bueno, 45 minutos, se pasa el bueno, tiempo, llevamos sí, medio sí. tiempo, ¿eh? Sí, tiempo. muy bien, para mí muy bien. Que tú has tenido, esto fuera del fútbol, ¿eh? Tú sí. has tenido muchas oportunidades de ser infiel en la vida, chico así, joven, alto, yo guapo, sí, ¿no? Yo para eso soy tenido? Muy... No, yo soy muy, muy tonto también, para eso. No, yo, no y tampoco que es que no... O sea, si te una mujer te diera los dedos, te pondría rojo. No, no me enteraría. Ah, no te enteraría. Porque a lo mejor te pueden llegar y decir, qué guapo, tal, pues yo qué sé, como me lo dice mi madre, ¿sabes? Sí, no, sí. Yo soy una persona que... No sabes si va con doble intención. Nada, yo no sé, es como cuando digo a mi mujer, mira, la chica rubia, tal. Hombre, ojalá no es rubia, es teñida. Digo, es teñida, tal. No me fijo, yo en esas cosas no le doy importancia, porque cuando uno está a gusto con su vida y cuando uno está centrado en lo que realmente le importa, yo no le doy importancia a nada. ¿Y la infidelidad es una aventura emocionante o una traición? ¿Qué es lo que...? Yo para mí es una traición. Para mí es una traición. Yo en ese sentido, mis padres llevan casados... Yo tengo 38 años. Óscar, dame una palabra que tú eliminarías del diccionario, que la desterraría del diccionario de la Real Academia. Una palabra que yo desterraría de la Real Academia. Falsedad. ¿Y la más importante para ti? Para mí, familia. Si te pido un nombre de mujer, igual no me das uno, me das tres, seguramente, o cuatro. Sí, pero bueno, tres, cuatro o cinco te puedo dar. Te puedo decir el de mi mujer, que es Miriam, de mis hijas Paula y Clara, de mi madre Meli, Amelia, y mi hermana, que se llama Bea. Y si te pregunto cómo nos preguntaban nuestras abuelitas, Óscar, ¿tú quién quieres más, a papá o a mamá? Tampoco me vas a responder. Ambos. La verdad que ambos para mí son muy importantes. Y también, y mis suegros también son muy importantes. Sí. Dentro de un escalafón de prioridades, ¿el dinero en tu vida en qué lugar lo colocaría? No le da importancia. Nada. No le da importancia. Y al final, para mí la familia es lo más importante. Y luego el ser feliz, la verdad, que la familia y ser feliz es lo más importante. Por eso hay muchas veces que lo que es mi trabajo pues hace que esas dos situaciones pues se tambaleen en el aspecto en el que, claro, si estoy trabajando y soy feliz porque mi trabajo me hace feliz, pues lo que estoy haciendo es dejar de dedicarle tiempo a mi familia. Entonces es complicado, es difícil. Muchas veces tengo ahí una disyuntiva de pensar y bueno... Soy muy profundo para esas cosas. Cuando termina un partido que siempre hablas por teléfono, no sé, ¿a quién llamas? Si se puede saber. Sí. ¿Se puede saber? Sí, hombre, claro. ¿A tu padre? A mi padre. Ah, joder, no sé por qué lo intuía. Sí. ¿Qué, pero qué le cuenta? ¿Cómo ha ido el partido? ¿Papá, hemos ganado? Sí, hablamos un poco. Él suele verlo también, ¿sabes? Suele ver el partido y hablamos un poco de la disyuntiva del partido, de tal. Y a mi mujer igual. Mi mujer también es una aficionada a ultranza del Recreativo. Sí, son muchos años ya. Claro. Y hablamos un poco de la situación y de cómo he vivido el partido, de las emociones que se han transmitido durante el partido, pero bueno, no tampoco es una situación, no es una conversación esto, ¿cómo te diría? Ni técnica ni táctica, sí, ¿no? Simplemente de sensaciones y de bueno, al final
es peculiar. Al final me gusta cuando terminan los partidos el bajar al campo, la soledad del campo, y porque creo que en esos momentos es cuando más tranquilo estoy y donde, bueno, al final mejor puedo pensar. ¿Suele entrar en el vestuario cuando termina el partido? Siempre. Claro. Que te veo un buen rollito, tú con los futbolistas contigo. Siempre, siempre, siempre entro. Ganemos, perdamos, siempre, siempre. Hay que entrar y... Te has ganado a los futbolistas, ¿eh? Bueno, no es que me haya ganado a los futbolistas. Yo creo que al final, cuando hemos estado como hemos estado, y al final yo podía hacer dos cosas. Me podía ir y dejar la situación como tal, o dar la cara y tirar para adelante, porque cuando hablamos con ellos, tanto el míster como yo, pues éramos los que intentábamos convencerles para traerles para acá. Entonces, yo creo que en la vida hay que tener unos valores, y esos valores son los de la sensatez, de ser serios en la vida, y yo sabía que teníamos que terminar esto. Teníamos que estar juntos. Ahí en ese momento, año pasado, agosto, septiembre, octubre, noviembre, esa época en la que no cobrabais, ahí seguramente que sí te apoyaste mucho en tu padre, ¿verdad? Llamándole, oye, papi, ¿cómo ves esto? ¿Qué haría? No, en ese aspecto no. No, porque vale. No me gusta preocuparle en ese aspecto. No, él en ese aspecto no. Nosotros hablamos de fútbol simplemente y ya está. Uh-huh. Ya te digo que fue mi mujer. O sea, en ese aspecto nosotros lo sabíamos lo que podía pasar, y bueno, pues estaba pasando esa situación y estábamos totalmente preparados para lo que podía venir. Dentro del vestuario, que es el jugador más serio para ti, el más serio. Pina. Sí, ya. pero luego es un. Luego hablas. Serio en el sentido que, sí. Bueno, que es serio, que no es bromista, ¿no? Pina, Pina. El más bromista y cachondo, ¿quién es? Ahí hay unos cuantos. Sí, ahí te podría decir, está Charaf ahora, que ha entrado muy fuerte, está Israel Puerto también, que también es muy, muy, muy suyo con la broma. No sé, es que la verdad que tienen muy buen rollo entre todos. ¿El más coqueto quién es? Se mira al espejo, se peina, se echa gomina. Hay unos cuantos, ¿sí? Hay unos cuantos. Yo cuando llego digo, joder, os pegáis por el espejo, pero no, son chicos que son normales, la verdad que son muy naturales y son muy, muy, muy grandes en valores, ¿sabes? Entonces, nada, es normal, normal esos chicos. A los de la música, ¿a quién se le ocurrió? Esa música que escuchamos, perdón, en el vestuario, sobre todo cuando jugamos fuera, porque cuando dentro no suelo bajar, pero fuera, cuando jugamos fuera sí escucho yo esto, esa música impresionante, que no sé lo que suena, estoy perdido con el tema musical. Es que ahí se ponen a pinchar un poco entre Yago, Israel Puerto, uh-huh. Y al final, bueno, Iván también lo veo por ahí, Iván González, ¿sabes? Uh-huh. Tampoco, ¿sabes qué pasa? Tampoco soy una persona que me guste entrar y estar mucho en el vestuario, porque a cada uno hay que darle su espacio, sí, claro, ¿sabes? Sí. Entonces, yo en ese aspecto no me gusta entrar al final del partido para darles la enhorabuena, o incluso hablarles de que no pasa nada, chicos, que hay que estar tranquilos, que hay que seguir trabajando, porque eso se produjo a lo largo del año. Y no soy una persona que, porque no creo que a cada uno hay que darle su sitio, hay que ser respetuoso con cada uno, y en ese aspecto no. Llevas algo así como un año y algo, un año y algo. Un año y medio, ¿no? Sí, un año y algo, un año y... Desde marzo, así, bueno, que empecé en enero un poco tal, pero hasta que no terminé de cerrar las cosas en mi antiguo equipo, pues no pudimos hacer en marzo, creo, ¿no? Pues, sí. ¿Y has hecho muchos o pocos amigos en Huelva? Personas que has conocido en este último año y medio. Y si quieres nombrar a alguien para ti, bueno, pues esta persona me ha ayudado, un gran amigo, le aprecio, le quiero. Yo he hecho pocos amigos, pero los que he hecho sé que me los llevo de por vida. Sí, 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 me han ayudado. Ha habido 3-4 personas que yo en esos momentos de que me lo llevo ya un poco a la sensación de complicar, de date cuenta que mi vida es Ciudad Deportiva y mi casa. Sí, ya no tiene otra, yo no tengo vida, ya. Ciudad Deportiva y mi casa. Entonces, date cuenta que cuando estás en un problema, pues, como tienes, pues oye, pues la gente que ha estado en mi entorno y alrededor de mí, ostras, para mí es importante y me han ayudado mucho. Aunque también me siento en Punto Umbría, me siento muy bien. Mm-hmm. Me siento muy bien. Y luego, pero de vez en cuando te tendrías que tomar una copa. No sé, ¿sabes qué pasa? No te sí, gusta, claro, bueno, sí. Sí, no, sí, puedo salir y tomar algo, sí, es normal. Sí, no, pero no eres hombre de eso, pero eres muy casero. Me gusta, pues eso, estar con mi gente. ¿Sabes? No soy una persona. Pues, sí. Si me gusta salir, salgo, tomo algo, tal, no como a todo el mundo, ¿sabes? Pero
soy muy casero. Cuando noto que mi familia no está, es complicado. Entonces, pero, amigos, ¿cuántos? ¿Se puede contar con los dedos de una mano los que has hecho aquí nuevos, digamos? ¿O más? ¿Metemos a más? Es que ¿sabes lo que pasa? Que una de esas personas pues me ha ido abriendo también, claro, otras amigos de personas y amigos, amigos, ¿sabes? Entonces, que son ajenos al fútbol. Y eso, al final, pues, es verdad que yo me llevo una familia de aquí muy, 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 muy fuerte, y que sé que si el día de mañana tengo que salir, porque esto al final es mi profesión, y, claro, y como yo siempre he dicho en el Madrid, y le decía a los chicos cuando estaban allí en el Madrid, aprovechar, chavales, que hoy nos queda un día menos. Porque hoy nos queda un día menos de estar aquí. Entonces, yo lo tengo muy claro eso en mi vida. Mi profesión hace que todos los días piense que me queda un día menos de estar aquí. ¿Y tú crees que en el mes de septiembre, por ejemplo, qué porcentaje de posibilidades tendrías de estar aquí o no? ¿Tú crees que...? ¿Este septiembre o de...? Este septiembre, o septiembre, agosto, u octubre. ¿Tú crees que en octubre te llamaré yo como director deportivo del Recre o no? ¿Este año? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que no, o sea, no te como fue, como fue tan cambiante, no lo sé, no lo sé. Yo trabajo para el día a día y trabajo para el Recreativo Huelva, y yo estoy centrado en esto. Entonces yo no pienso más allá. No pienso más allá, el mes de octubre, has dicho. Sí, octubre. No sé lo que... ¿Poner una fecha? Yo de estar mañana, iba a quedar el mes de octubre. No. Es muy complicado. Es difícil pensar en esto. Por el contrato, ¿no? No, el contrato termina el 30 de junio. Eso ya te digo. Yo considero al alcalde inteligente. Javi lo considera inteligente. Y él sabe que lo mejor que le puede venir al Recre, bien en segunda o bien en segunda vez, es la pareja Carazo y Salmerón. Eso lo sabe el alcalde. Porque sabe también algo, un poquito sabe algo de esto. Y no, sabe de vuestro trabajo y de Salmerón, y él lo sabe. Y él... No sé, si él quiere, sí renueva tu contrato y el de Salmerón. Porque al final es el que manda. El club es de los onubenses, cierto, pero el alcalde es de los onubenses. Y si él dice, vamos a firmar a Salmería Carazo, lo hace mañana. Y yo en esto tengo confianza en que el alcalde tome la decisión. No lo sé, yo... Pero si te llama Gabi, ¿no te importaría sentarte con él? Por supuesto, vale. Para mí Gabriel tiene todos mis respetos. Es cierto que lo que te he dicho, él ha sido muy valiente en la situación que se vivió, y él siempre, la verdad que él dio la cara con el equipo. Me acuerdo de ciertas situaciones y en ese aspecto para mí se ha ganado todos mis respetos, y es obvio que yo me sentaría con él, como que no. Al final, para mí la opción número uno que hay para mí es esta. Yo me gustaría crecer o hacer crecer al Recreativo como se merece, pero... Te cuento algo, yo no sé si tú estabas allí, pero lógicamente dentro de un grupo de 24 personas, jugadores y más que había allí, dentro de las únicas personas que están en el mundo de la burocracia del Recre, desde consejero, presidente, políticos y tanta gente que hay de corbata, que les llamo de corbata, ¿no?, con todo respeto, el único que fue al vestuario a decir aquí estoy yo para dar la cara y que cogió una silla y se sentó ante veintitantas personas fue el alcalde. Eso es cierto. Eso, porque hay jugadores que lógicamente los jugadores cuentan cosas, tampoco tiene mucha importancia. Es decir, no, secreto de vestuario, tampoco tiene importancia que diga, oye, pues mira, sí, Paco, estuvo ahí el alcalde y nos digo, el único, cuando digo único, ¿sabéis lo que es? Único es uno. Uno viene de único. He sido la única persona relacionada con la burocracia de la entidad que se sentó ante los futbolistas diciéndole que, bueno, lo que pasó al final, que en el mes de enero se iban a sacar 3,8 millones de las cuentas públicas para pagar. Bueno, eso fueron unas situaciones que yo te digo que es cierto que Gabriel hizo eso. Eso es, por eso estoy contando la escena. Yo te digo que Gabriel siempre dio la cara en ese aspecto. Luego es verdad que hubo más reuniones. Hubo reuniones con el presidente y hubo reuniones con el director general, donde, bueno, pues explicaba que había que estar tranquilos y ya está. Pero bueno, al final tampoco poco más podían decir de esa situación. Bueno, aventúrame, vamos a ser primero. Salmerón dice que va a ser el primero. Tengo un WhatsApp ahí de un jugador del Cartagena, ¿sí?, que de hace 3 meses, WhatsApp, que estuvo entrenado por Salmerón, no sabe si ya puede ir cogiendo pistas. Bueno, tienes a Santi Jara, tienes a Ladi. Tiene varios. Escucha, por eso tiene unos cuantos ahí. Ahí ya que recuerdo. A Orfila también lo tiene, sí, ahí. Por eso digo. ¿Y quién más tiene ahí? Así, déjame que piense un poco la alineación, porque está Álvaro, Óscar, Moisés, Ayala o Joshua Mejía, Vitolo, Cordero, Eladi y tal, Akeche, Rubén Cruz. No, tiene que ser esos.
Claro. Hace 3 meses que el Cartagena nos llevaba, no sé, eran 14 o 15 puntos. Sí. Un mensaje del entrenador o algo así diciendo, ojito que escogemos. Eso yo es le dije cierto. A este jugador, es digo, José María está loco. ¿Cómo va a decir, si estamos a 14 puntos y vais como una moto? Creo que ¿cómo? fue, te voy a decir una cosa, digo, fue el partido del Villanovense. Creo que fue el día del Villanovense, estábamos... Si me autorizara este futbolista, hacía público ese WhatsApp. Fue el día del Villanovense, creo. Hostia, me he enredado. Fue el día del Villanovense, que estábamos juntos. Sí, se lo digo. Sí, la verdad sí, que el míster para esas cosas... Parece que lo olía, ¿verdad? No sé por qué... El míster siempre, cuando comentábamos, siempre me lo decía. Me decía, el equipo está entrenando para... Sobre todo por ahí, por esas fechas, un poco incluso antes, El equipo está entrenando para playoff. El equipo está entrando para playoff y al final, bueno, pues... No sé si a ti te lo ha dicho, pero sí se lo ha dicho a amigos. ¿El qué? Que va a ser primero. El míster para eso es que al final yo creo que ese gen ganador lo da donde se ha criado, ¿sabes? Y él es un ganador nato. Es un ganador nato y lo que hace y lo tiene en la cabeza o sabe que su trabajo va a ir en función de eso, pero... Al final creo que esto es el día a día y el trabajo, sí, claro. Y eso es verdad que no va a faltar. Sí. Para eso es el número uno. Bueno, y después vienen los playoffs, que ahí sí que le digo a la gente que está muy ilusionada, está en su derecho. Paco, ascendemos seguro. Digo, no, esto es muy difícil. Es muy complicado. Una eliminatoria es muy complicada, muchos factores. Y ahí sí que yo en el muy buenos equipos, que, muy claro, buenos equipos. Digo, ahí sí que hay que ir prudente y... Muy buenos equipos que están haciendo un muy buen trabajo, donde... bueno, pues han tenido un año un poco más tranquilo que el nuestro y bueno, pues eso al final va todo sumando. Entonces, en cada grupo hay equipos muy importantes y de nombre y que bueno, pues que han hecho las cosas bien y bueno, pues que nosotros lo que intentaremos es estar a la altura de las circunstancias. Sí, pero ahí hay que decirle a la gente que no, eso de ascender fácil no es fácil. No, lo complicado ya es lo que se ha hecho este año. Claro, eso es lo complicado. Eso es lo complicado, porque de una liga regular, pues quedar entre los cuatro primeros es muy difícil y sobre todo pues habiendo equipos como los que ha habido que tenían presupuestos superiores a los nuestros y donde bueno pues tenían una tranquilidad que bueno pues que iba acorde a lo que en ese momento se le exigía, ¿sabes? Entonces, bueno, difícil. Bueno, ¿te has sentido bien, Óscar? Oh, muy bien. Comodísimo, ¿verdad? Muy bien. Hemos hablado de fútbol, hemos hablado de tu vida. Muy bien. No sabemos si vas a tener más hijos o no, pero creo que el futbolista va a venir. ¿Tú crees entonces? Sí, yo por tu esa duda, cuando uno duda, digo, joder. Yo también tengo una cosa. Yo si viene otro, yo otra niña, ¿eh? La verdad que ¿ah, es que ¿sí? Sí, las niñas es que para los padres son muy... Más cariñosas que las niñas. Mis hijas, las dos, en cuanto las tengo encima todo el día y la verdad que las dos son la hostia. Lo que peor yo, la verdad. Pero bueno. Y lo mejor que te ha pasado en la vida, ¿no? La verdad que sí. Sí, ¿verdad? La verdad que sí. La verdad que lo mejor que me ha podido pasar en la vida son mis dos hijas y la pedazo de mujer que tengo y tener unos padres y unos suegros como los que tengo. Me considero una persona muy, muy afortunada en ese aspecto. Cuando ya aquí termino, es que se me vienen preguntas porque me estoy acordando ahora de Pablo Blanco. Lo ha dicho, es que como me habló tan bien de ti, digo, ¿no te querrá para el equipo de Monchi? No sé, es que Pablo, ¿sabes lo que pasa? Que con Pablo, tengo una relación muy de hace tiempo, pues porque bueno, al final me toca quitarle jugadores y es verdad que yo siempre era de dar la cara, yo siempre le llamaba, oye Pablo, vamos a hacer esto, tú Oscar, tranquilo. ¿Te has llevado algún infantil a Sevilla Juvenil? Sí, unos cuantos me he llevado y... Pero Pablo para eso es un fenómeno, o sea, es un fenómeno. Es buen tío, yo he aprendido, tío, yo he aprendido mucho de él en ese aspecto porque es muy listo, además ver jugador, controla todos los espacios, todos los tiempos, para mí es pues eso, pues un tío que lleva mucho tiempo en esto y de lo que puedes aprender constantemente. Como por ejemplo, igual que yo he tenido una fortuna de estar con Ramón Martínez 8 años, 9 años y pues aprendes mucho, son gente que lleva mucho tiempo en esto. Tú eres del Madrid, será del Madrid, ¿no? Supongo. No, yo te diría, soy del Recre, ¿no? Soy del Madrid, pero bueno, pero... Hay que ver. Pero es verdad que ahora mismo te digo una cosa.
sufro mucho más con mi equipo, el recreativo, que con el Madrid. Al final, tú ves un partido del Madrid y lo puedes analizar desde la tranquilidad, desde el sosiego. En cambio, el Recre, yo, paso complicado. Se pasa mal, ¿eh? Sí. Por eso yo me meto en la cabina, me encierro allí, no voy a los palcos, no voy a ningún lado. El día del Sevilla con Pablo no lo pasé muy bien, la verdad. No lo pasé bien ahí. Bueno, a ver si buscáis la solución, porque es que los madridistas estáis buscando la solución para el futuro. Creo que era del Barça, que me comentaste, ¿no? Sí. Pero sí, aporte la solución, que el único problema que ha tenido el Real Madrid de este año ha sido Ronaldo, que están buscando ahí. Bueno, son 50 goles que salen. Claro, es que le meten caña al primer entrenador, al segundo, Zidane, que si Marcelo... ¿Yo sabes qué pasa? Que cuando hablas de... Yo, como al final, ¿sabes? Todas las dificultades que engloban todas las situaciones, claro. Cuando no tienes todos los datos, pues es que soy de las personas que prefiero guardar mi opinión para mí, porque no me adelanto o no quiero aventurarme a hablar algo que no sé. Claro. Entonces, si me hablan del recreativo, pues sí, claro que lo sé, porque lo vivo el día a día. Lógico. Pero lo que puedan estar viviendo ahora mismo allí es muy complicado, porque el Madrid al final es una obligación el ganar, desde el pre-Benjamín hasta el primer equipo, entonces cuando lo ganas pues es complicado y se vive mal, entonces la exigencia te la pones y es complicado. Muy bien. Lo dicho, Oscar, muchísimas gracias por haber venido. Nada, gracias a ti, Paco. A ver si dentro de 4 o 5 meses vienes como director deportivo del Recreativo en Segunda División. Ojalá así sea y recordamos también en Trastevere. Sí, seguro, ojalá. La intuición me dice que sí, que vas a seguir, y Salmerón también. O sea, lo que percibo, es lo que intuyo, lo que percibo. Bueno, al final todas las opiniones son respetables, yo respeto tu opinión y oye, pues yo lo que te digo, que bienvenido sea, y si no, pues bueno, pues no pasa nada. Al final estaré agradecido a la oportunidad que se me ha brindado y a otro sitio hacerlo igual o mejor, esto es así. Bien, muchas gracias. Nada, gracias a ti, Paco.